Hola. Hola, No te oigo. ¿me escuchas? ¿No? Espérate. Ahora, soy yo, soy ¿Ahora? yo. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, qué gusto verte. Yo te quería presentar, pero al final te he añadido y ha salido natural. Entonces he dicho, pues nada, queda natural. Mira, de hecho se me ha olvidado subirme en la... Se me ha olvidado subirme aquí, pero ahora estoy demasiado alta. Ahí, perfecto. Ahí, que me había colocado yo aquí mi pedestal. El pelo, mira, me acabo de quitar los rulos. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás, Wendy? Todo muy bien, Begoña, Sí, muy bien, muy bien. Bueno, tengo que decir, bueno, bienvenidos a todos. Voy a presentarte y antes de presentarte, vamos a decir muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. La gente que está en Facebook y la gente que está ahí en Instagram. Y bueno, estamos muy contentos, estamos retransmitiendo, aparte de hacerlo por social media, también retransmitimos a través de www.ser.com.py de Paraguay barra radio, que es esa emisora amiga que nos recuerda cosas tan fáciles y tan sencillas como ponernos el casco, el helmet cuando vamos en moto o en cualquier vehículo que se mueva muy rápido, más que nosotros. Y también cosas tan importantes como ponernos el cinturón, el seatbelt cuando vayamos en el carro, en el vehículo, en el coche. ¿Ok? No lo olvidéis. Gracias, Majo Esquivel, por esa oportunidad de poder retransmitir para todo nuestro Paraguay y para todo el mundo que se conecte desde la radio. Y muchas gracias por estar una semana más. Hoy estamos hablando de política, de estrategias, de comunicación. ¿Por qué? Bueno, pues porque mi querido Ecuador, que viva el Ecuador, celebra mañana esas elecciones y presidenciales. Por nuevo presidente y nueva asamblea constituyente, así creo que lo he dicho bien, por los 4 próximos años, que es mucho tiempo. Así que con nosotros no podría estar otra persona mejor indicada y más sin, vamos, la mejor. Mi querida amiga Wendy Reyes, mi querida amiga, que también es la mamá, la hija, perdón, de mi querida mamá 2 o 3, creo que es mi mamá número 3. Mi querida amiga Silvia, que está también conectada y viéndonos, y que gracias a ella, pues bueno, pues te conozco a ti y encantada, porque la verdad es que ya te dije que me recuerdas mucho a tu mamá hablando y físicamente, así que yo encantada de tener otra hermana más. Bueno, Wendy Reyes, ahí donde la ven, es una mujer muy, muy discreta, pero muy bien formada, ¿eh? Y dice las cosas que tiene que decir, ¿eh? Porque piensa mucho antes de hablar. Te he visto en los videos y piensas mucho antes de qué decir. Eso está muy bien. Yo no, yo hablo demasiado a veces. Sí, y bueno, ella es una persona súper formada, es profesora en varias universidades, la que más me suena a mí, porque yo estoy en Estados Unidos y tú estás en Ecuador, pero seguro que las personas que nos ven desde Ecuador lo sabrán, George Washington University y otras universidades, a ver, las tengo por aquí apuntadas. Sí, en la Universidad de Cuenca, en Ecuador, y otras universidades que no he escrito. Bueno, tú eres directora también de Proyelíptica, que es una firma consultora para determinar cuáles son las estrategias, las mejores estrategias para los políticos y para otras secciones, digamos, estás muy integrada y trabajas mucho para el mundo del gobierno, ¿no? Entonces, desde muy pequeña, además, porque he visto toda la lista, creo que tienes 3 páginas en LinkedIn de trabajos, porque has hecho muchas cosas. Entonces era una, dos, tres. Y estoy encantada. ¿Y qué más te cuento? Bueno, me gusta mucho esto que hiciste, profesora del programa de capacitación a mujeres políticas. Y luego vamos a hablar de mujeres, porque hay 16 candidatos. Hay una, como lo leí ayer en un artículo, hay una sobreoferta de candidatos en Ecuador y solo una mujer. ¿Cómo puede ser eso, Wendy? Si quieres añadir algo sobre tu historia y tu background, yo encantada. Bueno, primero, gracias, Begoña, te agradezco mucho. Lo venimos programando este programa, este encuentro desde hace algún tiempo. Así que, Sí. bueno, qué mejor que sea para hablar de Ecuador, de las elecciones. Como tú decías, el día de mañana elegimos el nuevo gobierno, Sí. presidente, vicepresidente y representantes de la Asamblea Nacional. No, la constituyente fue la que cambió la Oh, constitución. perdón. Tranquilas, de la Asamblea Nacional. Y 5 representantes del Parlamento Andino. Así que bueno, yo voy a hablarles hoy desde una mirada más desde la consultoría política, desde lo académico y también sobre todo desde los ciudadanos. ¿Cómo es que esperamos que estas elecciones se hayan dado? ¿Cómo esperamos los resultados? ¿Cómo esperamos la campaña?
si es que nos respondieron o no a las dudas que teníamos los ecuatorianos. Así que, bueno, desde ese lado vamos a estar conversando con Begoña y te agradezco y les agradezco a todos los que están conectados. Muchísimas gracias, Wendy. Bueno, tenemos que decir que estas son las primeras elecciones en Latinoamérica, ¿eh? Entonces, pues son los primeros, pues como que hay más nervios. Hay 17 millones de habitantes en Ecuador llamados a las urnas, que además, fíjate, esto me llama muchísimo la atención. Quienes no vayan a las urnas, teniendo la obligación de hacerlo, deberán presentar una justificación válida o serán sancionados con una multa de $40, equivalente al 10% del salario básico unificado de $400. Me he quedado loquísima. Digo, vamos, en España la gente, y aquí en Estados Unidos, sí, bueno, no sé, es que no sé a quién votar. Me han dicho muchos aquí americanos, es que no sé a quién votar. ¿Cuál de los dos es peor? Y yo decía, I'm not even American, no soy americana, ¿qué quieres que te diga? Pero fíjate, esto me llamó muchísimo la atención, Wendy. Bueno, tengo más datos sobre la deuda externa, la pobreza, que está en el 38% marcado en el 2019. Cuéntame, mañana es un gran día, pero como aquí, como en Estados Unidos, la sociedad, por lo que he estado leyendo un poco en los artículos, que no sé si son reales o no, ahora me lo dirás tú, porque he leído demasiado, pero la sociedad está muy dividida porque están los correístas, ¿no?, y los no correístas. Y la verdad es que las dos visiones son antagónicas, o sea, no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Entonces, ¿no hay un punto de encuentro o hay cómo es el ambiente que se respira? Tú estás en Quito, ¿no? Pero ¿cómo es el ambiente que se respira en la zona de la ciudad y en la zona más rural, digamos? Bueno, primero es si vamos a elecciones del día de mañana. El voto es obligatorio aquí en el Ecuador, a diferencia de muchos países, y es por eso que se lo ve desde un derecho y una obligación. Entonces, desde el lado de la obligación, tienes una sanción al momento de no acudir a votar. Esto hace que también los ecuatorianos se promueva el voto realmente para elegir. Ese es el punto de vista desde la obligación y desde el derecho, ¿no? En otros países, como en Estados Unidos, en México, en España, no tenemos un voto obligatorio. Pero esto nos da para discutir si es mejor o peor, larguísimo para un programa. Pero por espera, ¿es mejor o peor? Ya te lo pregunto. Yo creo que cuando una democracia está fortalecida y este derecho y esta obligación está entendida, como en Suiza, como en otros países que tienen muchísimos años ya de historia democrática, es más fácil dejarlo al ciudadano que sea un derecho y que no tenga que ser una obligación, en democracias fortalecidas. Pero creo que en democracias que están todavía en transición, que se están fortaleciendo, el voto obligatorio lo que hace es que haya más participación y exista una decisión, digamos, más fuerte por parte de una mayoría de electores. Creo que estamos en esa transición muchos de los países y existen errores en los dos casos. O sea, no te podría decir si es mejor o peor. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en México. Sí. El voto no es obligatorio y, en cambio, los partidos tienen que promover que exista un voto y también por ahí existen algunos problemas en de qué forma promueven el voto para que los ciudadanos vayan a votar el siguiente día. Oh. Esto en muchos países. Entonces, por eso te digo, hay errores en los dos lados y lo que creo que tenemos que trabajar es en fortalecer derechos y fortalecer nuestras democracias. Ok, ya puedes continuar con la anterior. Ahora, el caso de esta, yo creo que el tema de la división, sí, no está dando en Ecuador. O sea, lo acaban de vivir ustedes en Estados Unidos. Sí, sí. De hecho, acaba de asumir el presidente Biden ya al poder y recibe un país dividido. Y el reto es precisamente en cómo va a mantener contentos a todos, porque tenemos midterms elections en el próximo año. Entonces, ahí se verá si es que lo logró. Los ojos están puestos en esos 100 primeros días. Yo creo que en este caso, en cambio, en el Ecuador también pasa algo distinto. Está dividido, pero habría que ver varios factores. Por un lado, existió un gobierno que estuvo más de 10 años, que es el que estuvo ahí, el presidente Correa, y dejó de ser, y alguien que seguía de su partido estuvo estos últimos 4 años, pero que después no se hizo de su partido, tomó otra posición distinta. Hay que decir que este gobierno saliente sale con unos índices muy bajos de credibilidad y de gestión. Entonces, los ciudadanos también quieren que el Ecuador mejore. Los índices que tú has dicho, sí, de empleo, la economía está muy mal. Hay una crisis, además de la pandemia que estamos viviendo, hay una crisis. Entonces, por supuesto, los que eran antes de Correa quieren volver al poder.
Y en el otro lado tenemos algunos, yo no creo que podríamos dividirlo solo en correístas y anticorreístas, porque no. Poner un relato especial, yo creo que hay otros que no quieren entrar en esa pelea y son nuevos, por ejemplo, hay otros que no quieren entrar en la, si soy correísta o no correísta y quiero dar otro posicionamiento. Entonces, como tenemos 16, tal vez si tuviésemos dos, podríamos hablar de, y tal vez si es que hay una segunda vuelta, se podría hablar de, sí. De esta posición. Pero por el momento, como tenemos 16 posiciones diferentes, hay, también hay una diversidad. Y el país tampoco es que está dividido en dos candidaturas, está dividido en algunas. Se habla ahora de unas tres fuertes y hay sí. Una decisión todavía importante. Entonces, esto es lo que se decide mañana. ¿Qué rumbo va a tomar el Ecuador? ¿Qué queremos que haga el Ecuador? ¿Qué queremos que haga este nuevo gobierno? ¿Y cómo queremos que este nuevo gobierno saque de la crisis al Ecuador? ¿Cómo ves la posición de Yacu Pérez? Que casualmente, no te lo vas a creer, pero yo le conozco. Porque estuvo en Nueva York y en Conérica y a mí me decían, mira, va a ser candidato en Ecuador. Y yo decía, y me decían, sí, yo soy indígena. Me hablaba mucho del tema de los indígenas y tal. Y además tengo fotos con él. Entonces, cuando lo he visto, he dicho, mira, ¿me ves? Se me fue la señal. Sí, te escucho, pero te quedaste congelada. Allá en Ecuador no hace frío, no puede ser. Hola. ¿Oye? A ver, hola. Ahora volviste. Ahora, ¿me ves? Sí. Que ahí no hace frío, no puede ser que te quedes congelada. Yo sí, pero tú. Yo tengo 6 grados Celsius. Sí, te decía que a Yacu Pérez yo le conocí porque estuvo aquí haciendo una serie de visitas y claro, yo la verdad es que no le di mucha importancia, pero claro, cuando le he visto candidato y tercera fuerza que parece que va en las encuestas, va Arauz, después va, a ver si me acuerdo, Lasso y él va el tercero. Y entonces dije, anda, digo, pues mira, qué rápido y lejos ha llegado, ¿no? Los indígenas es una parte importante en Ecuador, ¿verdad? Porque además causaron varias protestas hace 2 años, entonces como que el movimiento intenta mantenerlo todavía vivo, ¿no? ¿Cómo se ve el movimiento de los indígenas y ese candidato que parece que tiene mucha fuerza, la tercera fuerza, por encuestas? El movimiento indígena ha tenido un protagonismo histórico muy importante. De hecho, en América Latina fue una de las principales fuerzas que salió a la luz. Después también tenemos Bolivia con muchísima más presencia indígena, pero el movimiento indígena ecuatoriano tuvo mucha incidencia en lo que ha sido Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Y ha tenido presencia en la política, formaron su, tienen su movilización, su movimiento fuerte, pero además formaron un partido político y también ha estado cogobernando en algunos gobiernos y esto realmente ha dependido de qué alianzas son las que hace. Esta es la primera vez que va solo, sin ninguna alianza, un candidato presidencial. Entonces, también es un logro importante para ese movimiento y para quienes quieren que lleguen al poder. De hecho, creo que van a tener también una bancada interesante en la Asamblea Nacional. Creo que sería de la presencia más fuerte que tienen comparado con otros años. Y se posicionó nuevamente. Estuvo como un tiempo sin mucha presencia, pero se posicionó a partir de toda la movilización que existió en octubre del 2019, en donde había muchísimo descontento por las políticas económicas del gobierno actual y salieron en protesta. Esto les dio mucha más visibilización. También se posicionaron nuevos líderes indígenas. Antes teníamos otros que ahora no están, digamos, de candidatos. Entonces, esto también le dio un nuevo aire al movimiento indígena. Y Yacu es el candidato de este partido para la presidencia de la República del Ecuador. Bueno, la economía es un aspecto súper importante porque el país está sufriendo, como todos los países del mundo, por el tema del COVID. Entonces, según un artículo que he leído de la BBC, habla de reconstruir la endeudada economía. Lo habrás visto que no te he enviado el guión, que lo he puesto subrayado en amarillo. Entonces, estamos hablando de, para que la gente sepa un poco, porque yo también necesitaba leer sobre esto. El petróleo desde el 2014 es el principal producto de exportación del país. Eso es importante, que genera cerca de un tercio de los ingresos públicos, mientras el resto proviene de la recaudación tributaria. Es una economía dolarizada que no puede imprimir dinero ni jugar con la devaluación de la moneda monetaria. Y la deuda pública bordea el 70% del Producto Interior Bruto.
¿Qué más? El IVA se pretende subir, según el Fondo Monetario Internacional, que es el que ha estado dando dinero y que está sugiriendo una serie de medidas, dice de subir el IVA del 12 al 15%. Posturas totalmente distintas entre Arauz y Lasso. Tengo un montón de preguntas, pero dime una cosa, ¿es posible remontar esto? Yo creo que todo dependerá de quién gobierne y qué posiciones tenga. Como tú lo has dicho, hay distintas posturas de los distintos candidatos. Hay unos que van a seguir la receta del Fondo Monetario Internacional. Hay otros que dicen que habrá unas variantes frente a lo que pide el fondo. Y hay otros que dicen que no, que la deuda social es muy fuerte. Entonces, sí, todo dependerá de quién llegue a gobernar las nuevas políticas públicas y las nuevas iniciativas de ley, sobre todo de urgencia económica, que van a tener que darse en los primeros 100 días de gobierno. Yo creo que los primeros 100 días, aquí se posiciona el nuevo gobierno el 24 de mayo. Entonces, a partir de eso sabremos qué es lo que va a pasar con estas recetas del Fondo Monetario y cuál va a ser el rumbo económico, porque son posiciones muy distintas. Entonces, todo dependerá de quién llegue. Mira, anoche yo hablaba con mi esposo y le decía, mira, estos son los datos de Ecuador. Y me decía que la deuda pública de España, por ejemplo, supera el 100%. Entonces me decía, yo no veo tan mal a Ecuador, me decía mi esposo anoche. Porque es importante, es verdad que los países son distintos, pero es importante quizás poner algunos datos más en la mesa para poder comparar. Porque a veces yo he leído estos datos y he dicho, ok, pues yo necesito comparar con Estados Unidos, España, Colombia y algún país más para saber un poco, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, desde tu punto de vista como estratega, catedrática y consultora política, ¿crees que Ecuador podría llegar al límite de ser Venezuela? Que hay gente que ha dicho esto, voces expertas en Ecuador, que podríais llegar a ser una Venezuela. Yo creo que cuando uno está en una campaña electoral, que son procesos completamente desorganizados, es una guerra electoral realmente, se escucha mucho de todo. Y también se trata que un argumento pese sobre el otro, también se maneja mucho emociones como el miedo para poder llevar a la gente a votar. Este es uno de los argumentos que se ha estado dando en contra de un candidato específico, uh-huh, y si llegara a ganar, esto sería lo que pasa. Yo creo que también hay que tener en cuenta que estos ruidos se han vuelto mucho más fuertes y más presentes a lo largo de esta campaña. En este último mes, básicamente, tenemos 45 días de campaña, pero como fueron primeros días de enero, la gente lo que sintió es realmente este último mes de este ruido. Yo creo que hay que tener claro que estamos en campaña electoral y que estos ataques, estos rumores se dan mucho más fuerte y que tenemos que, para entender qué es lo que quiere uno u otro candidato, leernos de ese plan de gobierno, cuáles son realmente las propuestas legales de política pública para entender si realmente van hacia un rumbo que es, en este caso que me mencionas, Venezuela o hacia otro país, o si realmente solamente son rumores. Yo en este caso diría hay mucho ataque. Como tú sabes también, y se ha dado en Estados Unidos, que es la democracia más fuerte donde tú vives, se da mucha fake news también en este sentido. Y se pone, esta última semana ha sido muy fuerte, muchos rumores de uno a otro, ¿no? Sobre todo los candidatos que están más fuertes. Más fuertes, ¿no? Y que la gente se asuste y dice, ¿será real? ¿No será real? Yo creo que el llamado aquí es ir a las fuentes oficiales, a las fuentes primero de leerse el plan de cada uno de los candidatos. Segundo es ver qué agencias de noticias objetivas están participando en esto y seguir esas notas oficiales para que no nos lleve también las fake news a una desinformación que tal vez lo que quiere es realmente poner miedo en medio de una campaña electoral. Entonces, este sería el llamado. No quiero tener una posición u otra porque estamos además en silencio electoral. Entonces, esto sería lo ideal. Otro dato interesante de las fake news, por ejemplo, Begoña, hay tanto y se vio mucho presencia, sobre todo ahora en la pandemia, con tantos rumores, pero es interesante ver que hay un estudio del Reuters Institute que hace precisamente y pregunta quiénes son los responsables de la propagación de las fake news. Y en primer lugar salen los políticos. Entonces, los ciudadanos saben que los políticos están poniendo mucha desinformación en la opinión pública. Entonces, creo que tenemos que estar alertas de esto e ir a fuentes oficiales para que no exista una tergiversación en medio de una campaña. Consultora política y estratega, me acabas de decir, Wendy,
que las campañas electorales son un poco desastre y desorganizadas. Sí, bastante. ¿Hay una estrategia para una estrategia política? Bastante. Precisamente por eso trabajamos en ello, porque como son tan desorganizadas, imagínate, en general los ciudadanos para organizarnos tenemos que tener objetivos comunes, que tenemos que ser homogéneos, y no somos así. Entonces, cuando son campañas y entramos en un partido, si es que es un partido que ha tenido mucha más preparación, más herramientas, y que ha trabajado en otras campañas, lo suave hacer. Aún así con experiencia, vemos estos procesos internos bastantes de mucho conflicto. Siempre decimos los estrategas que en una campaña te juegas dos campañas, la interna y la externa. Y la interna a veces es muy desgastante. Entonces, precisamente, ¿cuál es el rol de un consultor? Es tratar de darle orden a este proceso que toma mucho esfuerzo y tiempo. Y por eso se hacen estrategias basadas en investigación que te permite hacer un cambio muy importante, porque la estrategia hace un cambio importante, que es pasar de la intuición al verdadero entendimiento de la opinión pública. Es decir, todos tenemos una opinión de qué pasa. Como te digo, alguien puede decir, sí, vamos a hacer Venezuela, otro te dirá, no, es de derecha, otro. Todos tenemos una opinión frente a lo que pasa en la política. Y si tú te subes al transporte público o vas a una tienda, a un mercado y conversas, todos tienen una posición sobre cómo termina este gobierno, si ha manejado bien o no la pandemia. Y eso es tener una percepción de lo que pasa. Pero los que trabajamos en estrategia política, los consultores, no podemos basarnos en lo que creemos que pasa, sino tenemos que tener certezas. Y lo que hacemos es precisamente hacer investigación de la opinión pública para entender qué opina en general el ecuatoriano. Ahí sí te podría decir, el 50% piensa esto, el 40% piensa esto. Y a partir de ellos se construyen estrategias para darle orden a este proceso desorganizado. Por eso, por ejemplo, te podría decir que ahora de lo que piensan los ecuatorianos, el principal problema es la crisis económica. O sea, realmente no solo los datos que están ahí, sino efectivamente los ciudadanos están sintiendo que esto está pasando. Están bastante desencantados de la política, están desesperados por salir de una pandemia. Y lo que esperaban de esta campaña es que los candidatos y los partidos le digan la forma en que vamos a salir y cómo va a salir el Ecuador adelante, e invitarles a soñar. Y creo que esto un poco nos quedaron debiendo en esta campaña los candidatos, este invitar a soñar y darles respuestas más concretas de cómo vamos a salir de estos problemas en el Ecuador. Eso precisamente te iba a preguntar. ¿Cómo ha sido así, grosso modo, la campaña electoral? Estamos hablando de 16 candidatos, cada uno lo ha hecho de una manera distinta, por lo que he podido leer. Uno ha utilizado más las redes sociales, uno ha paseado por zonas específicas, otro ha paseado menos. Vamos, el artículo era muy específico y había hecho un seguimiento exhaustivo de cada uno de los candidatos. Me llamó mucho la atención, madre mía. Entonces, cuéntame así, grosso modo, cómo has visto la campaña, y teniendo en cuenta que la campaña no tiene precedentes porque ha sido una campaña que se ha desarrollado en pleno COVID, con mascarilla todo el tiempo, ¿no? Porque he visto al señor Lasso con mascarilla todo el rato, pero la de distancia social no la he visto, eso es verdad. Bueno, yo creo, es que es algo muy fuerte, que yo creo que este proceso electoral nos ha mostrado el deterioro de la política ecuatoriana. Realmente hemos coincidido algunos académicos también, de lo que he podido leer, y hemos visto cosas que en otras campañas no hemos visto. Sabíamos que iba a ser distinta precisamente porque la pandemia lo hizo así, no podía haber contacto cercano, no había meetings de políticos, pese a que sí hubo cierres con gente, pero no era lo que ha sido en otros procesos, de este puerta a puerta que es tan importante para que se enteren de las propuestas y el contacto, sobre todo, este contacto humano que tiene el candidato con la gente es importante para ir construyendo credibilidad y construir votos. Esto sabíamos que era distinto. Por supuesto, ha habido más presencia de las redes en general. Frente a la pandemia, el mundo entero estamos viendo cómo el sistema digital está influenciando la agenda pública. De hecho, esta entrevista, por suerte, la tenemos así, ya no. Igual no la podemos hacer presencial a menos que una u otra viaje, pero en general las entrevistas, todo está en el mundo digital, la campaña se volcó al mundo digital. Pero lastimosamente creo que en Ecuador hay que entender que casi todos los estudios coinciden en que 9 de cada 10 ecuatorianos están desesperados por la pandemia, por esta crisis, por el aislamiento.
y que hay mucho pesimismo y decepción. De hecho, se habla que es del peor ambiente político en los últimos 40 años. Oh, wow. Ahora, el problema es que frente a este ánimo tan que es distinto, ¿no? Este ánimo que no era el mismo de otras campañas. ¿Cuál ha sido la respuesta de los políticos? Es los políticos bailan en TikTok. ¿Cómo eso, que bailan en TikTok, dijiste? Bailan en TikTok. Entonces, eso... No puedo creérmelo, Wendy. Entonces, tú ves casi todos los políticos, casi los 16 candidatos, casi porque es la gran mayoría, están en TikTok bailando, y yo entiendo que las redes y las tendencias son muy importantes y necesitas votar también, llamar al voto joven, pero yo creo que estás también desestimando la inteligencia que tiene el votante joven. Y el votante joven, por supuesto, quiere respuesta. Por supuesto que tiene otras redes sociales y está en TikTok, está más en Instagram, está en otras redes, pero no necesariamente porque tú estés ahí quiere decir que estés ganando votos. Entonces, creo que aquí lo que ha pasado, hay una confusión entre crear tendencia y tener un voto. Yo siempre digo, un like no es un voto, un compartir no es un voto. Y más que nada, no se da... ¿Se preocupa más de los likes que de los votos o cómo va esto? Bueno, en general, este es un debate muy grande que se da. Realmente, es como antes decíamos, cuando había presencia y teníamos estos meetings grandes, también decíamos que los políticos se confunden y piensa que todo el que le salude, todo el que fue, le cree y va a votar por él. Y decíamos, no es así, la multitud no es realmente equiparar a un voto. Pero yo creo que lo mismo está pasando en las redes sociales. El que exista una presencia, el que exista tendencia no quiere decir que se está profundizando un tema, que se está realmente respondiendo a los ideales de los jóvenes en este caso. Yo creo que el votante joven ve a la política distinta, tiene unos ideales nuevos. Sí, desde luego. Y no estás, no por tener TikTok y bailar en TikTok quiere decir que estás conectando con el votante joven. No puedo creérmelo. Un colega, bueno, que habrás escuchado, Santiago Nieto, que escribe muchos libros con Jaime Durán Barba sobre el tema de opinión pública, discutíamos este tema y él me decía, lo que pasa es que en lugar de estrategia política se ha ido al tema digital, a los community managers, que está bien, cada uno tiene su expertise. Pero el problema es que, ¿qué queremos? ¿Formar presidentes o formar influencers? Y creo que eso es lo que hemos visto también esta campaña y creo que esta es una línea muy tenue, pero que tenemos que volver a decir cuál es el verdadero valor de la política y que un político tiene que saber de lo público, saber de gobernanza, saberse la Constitución, poder mantener un debate público. A mí me lo vas a decir, lo de la Constitución. Exactamente. Y el debate que hemos, los debates que hemos visto aquí han sido precisamente sin contenido, sin respuesta. Y eso es lo que ha pasado. Y allá también, por eso te digo, inclusive en la democracia más fuerte hemos visto este desprestigio, este deterioro de la política. Acá en América Latina, acá en Ecuador, lo estamos viviendo. Como tú decías, este es el primer país que empieza elecciones. Después tenemos elecciones en Perú el 11 de abril. La constituyente que van a elegir en Chile el 11 de abril y vendrán otras elecciones. Y creo que es importante alertar de que esto no suceda y de que se dé, que los ciudadanos, decirle a los partidos y a los políticos, que los ciudadanos esperan respuestas de cómo le van a cambiar la vida al ciudadano, de que cómo le van a resolver ese problema que no le deja dormir. Yo creo que hay que ser muy, muy sensibles a lo que está viviendo. En este caso te hablo de los ecuatorianos, están viviendo unos cambios digitales tremendos. No todos los niños están siendo educados porque no todo el mundo tiene conectividad de Wi-Fi, no todo el mundo tiene una plataforma educativa. Hay mucho desempleo y creo que esta sensibilidad y estas respuestas de lo que vive el ecuatoriano no lo han respondido en esta campaña. Y veamos, esa es la respuesta que tendremos mañana en las urnas. Aquí tengo la sección candidatos. ¿Cómo mejorar la economía? Pero en general tengo aquí puesto, la gente, los ecuatorianos, ¿se creen los mensajes de los políticos? Más que el mensaje, yo creo que es el emisor. Nosotros trabajamos con variables, por ejemplo, primero investigamos cuál es la imagen del candidato, si tiene una imagen positiva o negativa. Después la credibilidad, que es precisamente lo que tú hablas, le cree, no le cree. Y si es que está en gestión, si ha hecho una buena gestión. Y si hay intención de voto, si es que puede votar o no por él.
Pero el tema de la credibilidad, más que en el mensaje, es en la persona, en el emisario de ese mensaje. Entonces, es realmente, usted, si es que el candidato tiene credibilidad, ese mensaje es creíble, por supuesto. En medio de esto, como estamos en un ambiente negativo y cuando una persona, cuando en opinión pública sale que existe mucho este pesimismo, vemos que en general la forma en calificar a los políticos, a las instituciones, también es negativa. En este caso, yo he visto mucho desencanto en general con la política. La imagen de los políticos creo que es de las peores que he visto. Entonces, en general, el político en sí mismo, el candidato en sí mismo, no está calificado de forma positiva. Entonces, el debate, más que si es creíble, es quién es el menos malo, quién es el que un poco más se ha acercado a los ciudadanos. Creo que ese es el debate que, y eso es lo que está buscando el ciudadano ecuatoriano para saber por quién votar el día de mañana. Desde el punto de vista de lo que has hecho tú y lo que llevas haciendo hace muchos años, ¿crees que los tres candidatos más fuertes, Arauz, Lasso y... se me ha olvidado. Yaku, ¿crees que son, estamos diciendo, ya estamos entrando en la onda de quién es el menos malo, pero hablabas del emisor, ¿no? De la persona, del que emite el mensaje. Los tres más, digamos, más sobresalientes de los 16 que se presentan, ¿crees que tienen una buena posición? ¿Crees que hacen un buen delivery del mensaje? ¿Hacen un buen llamamiento a la gente? Por ejemplo, yo desde mi punto de vista y desde fuera veo que Arauz le pone mucha fuerza y es como muy intenso, y a Lasso le veo un poquito como más retardado en el sentido de como más tranquilo, ¿no? Y a Yaku le veo siempre muy sonriente y haciendo cosas muy relacionadas con el medio ambiente y cosas así. Entonces, son los tres muy distintos, ¿no? Son los tres muy distintos y tienen propuestas completamente distintas. Creo que también la calificación de imagen la he visto. No quisiera decir ahora quién veo que tiene mejor imagen y menos, porque podría ser como incidir en lo que va a pasar mañana. Por el tema de silencio electoral, preferiría no ponerlo ahí. Pero sí, evidentemente son los tres que más llegaron de alguna forma al elector, que más, por eso son los que más porcentaje de intención de voto tienen. Y yo creo que aquí hay que hacer precisamente esa diferenciación. Una cosa es la intención de voto y una cosa es la consolidación y cómo se va a dar el voto. De hecho, por eso nosotros medimos, usted puede votar por esta persona y te dice sí. Entonces, digamos que llega al 30% y dice que va a votar por esta persona. Pero hay que decir, y si es que usted podría cambiarle preguntas y te dicen, alguna persona te dice sí, esto quiere decir que no hay un voto consolidado. Creo que cada uno tiene su base política ahí ya formada. Sí. Pero hay unos indecisos que tal vez el día de mañana que dijeran que iban a votar por uno u otro terminen de decidir, o mañana tenemos indecisos todavía, entonces hay que esperar un poco. Lo interesante es que vamos a tener información que va a ser de exit polls por un lado, y por el otro lado vamos a tener un conteo rápido oficial del Consejo Nacional Electoral, que la diferencia es la siguiente. El exit poll es que te preguntan al final afuera del recinto por quién votó. Y esto comenzará a surgir después de que se haya cerrado ya, en la tarde tal vez tengamos estos datos, pero en cambio el conteo rápido toman las actas oficiales, toman fotos ya de lo que se ha contabilizado, los votos de cada una de estas urnas, hacen una muestra representativa de lo que significa el voto. Aquí está hablando el Consejo Nacional Electoral, que va a ser más o menos un conteo rápido del 6% de las actas, que alrededor de 800.000. Y ya te dará un dato de cuál es la tendencia, de cómo va. Y esto va a comenzarse a hacer desde las 8. Entonces, vamos a tener estas dos informaciones para ver qué mismo pasa mañana. ¿Y cuándo? Me gustaría saber cuándo sabríamos el resultado final, porque aquí llevó tiempo. Como sabes, el sistema electoral... mira, Estados Unidos es muy avanzado por unas cosas, pero para otras... Complicadísimo. Estaba aquí, sí. Es como el siglo pasado. Sí, sí. Inmigración es un caso, todo va por mail. Por el correo tradicional, yo es algo que no entiendo. La papeleta, lo mismo, conteo a mano. Yo decía, madre mía, esto no puede ser. Entonces, ¿cuándo crees que se sabrá el resultado final en Ecuador? A ver, primero creo que sí hay que conversar un poco de que quienes llevan el proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral,
tiene también, ha tenido muchos problemas de credibilidad en esto, wow, en este último tiempo. Lo que han visto los ciudadanos es peleas entre los consejeros, unas decisiones que después se contradecían. Esta falta de claridad y errores es lo que va construyendo también credibilidad de las instituciones. En este caso tuvimos muchos errores por parte del Consejo Nacional Electoral que terminaron al final, imagínense, hace un mes que tenían que imprimir la papeleta, sacaron la papeleta oficial, le dijeron esta es la que va a ser y un partido dijo, señora, ese no es mi logo. Usted se equivocó, ya con la papeleta impresa. Entonces, este fue un error, tuvieron que decir que quemen esas papeletas, había un rumor de que si no las queman podía haber fraude, entonces tuvieron que cambiar de color la papeleta oficial para que no existan estos problemas, pero existieron problemas. Y esto ha ido poniendo muchas trabas a la credibilidad de lo que va a pasar. Sí, adaptando la imagen, ¿no? Además del problema de la pandemia, del distanciamiento, de cómo va a ser, trataron de organizar cómo será el voto, que por favor lleven su esferográfico, su bolígrafo, y bien cubiertos, el alcohol, pero en general hay mucho miedo. Yo creo que lo mejor que podría pasar mañana es que el Consejo Nacional Electoral se dé cuenta de todos estos errores y logre sacar lo antes posible la votación, al menos de la presidencial, para saber, hay estos escenarios de que o se va a balota, se va a segunda vuelta, o gana en primera vuelta algún candidato. Y creo que esto del conteo rápido es una herramienta, sí, que tiene credibilidad, tiene el 1% de margen de error. Lo importante sería que esto sea bien manejado y se pueda dar lo antes posible, mientras se sigue el conteo oficial. Pero yo espero, Begoña, que sea en el transcurso de la noche. Yo sé, realmente espero que sea lo antes posible, porque si no, viene cargado este proceso de falta de credibilidad y un retraso, o que se paralizó el sistema, o todo lo que ya hemos vivido en otras ocasiones, no debería pasar mañana. Entonces, esperemos que sea así. Yo te diría, prepárate para las sorpresas, Wendy. Sí. Porque la vida es así. Nosotros planeamos algo, creemos que va a ser así y al final tenemos que... Y eso te iba a preguntar, que en toda tu experiencia y en todo lo que has hecho para diferentes países, incluido España, me imagino que la estrategia es así, así, vamos a hacer esto y esto. ¿Y qué pasa? Que en el transcurso del desarrollo de la estrategia pasan cosas, ¿no? Entonces... Es una característica y una habilidad del estratega saber adaptarse al cambio y a los infortunios, a las sorpresas, cuando hace una estrategia. Por supuesto, y parte de eso también es, bueno, una campaña es cada día no sabes qué va a pasar, la coyuntura va variando y es como una crisis permanente. Entonces tienes que tener un cuarto, por eso le llamamos el cuarto de guerra, que atienda cómo estamos, los ataques que van a venir y todo esto es una adrenalina grande. Pero por otro lado, igual, la comunicación política, la gestión de gobierno te lleva a eso. Yo decía que de estos webinars que hemos dado toda esta pandemia, decíamos, nadie estaba preparado efectivamente, pero creo que la política nos falló precisamente en la anticipación de escenarios, de la atención de crisis, porque sabemos, como tú dices, nada sale como uno planea, sino la vida fuera tan lineal también y no es así. Será aburrida también, ¿eh? Exacto, aburrida, lineal. Reunirnos con expertos y tomar decisiones muy rápidas para que las crisis se puedan solucionar lo antes posible. Entonces, esto es lo que sucede. Estoy pensando, ¿pesa el legado o el pasado en los candidatos? Estoy pensando en Arauz, el candidato que por según las encuestas, que ahora hablaremos de las encuestas, que me decías tú, tenemos que hablar de esto. Según las encuestas, que es el que mayor intención de voto lleva y podría incluso podría ganar en la primera vuelta y ya nombrarse, proclamarse presidente. Otra pregunta que te haré después. ¿Pesa el legado? Es decir, el ser, yo diría, creo que no me confundo si digo es un continúa la era correísta, ¿no? Claro, él es un pupilo de Correa, ¿no? Porque a él no le han dejado presentarse por lo que ha hecho en el pasado y porque ha sido, creo que, sentenciado. No sé si son las palabras adecuadas. Entonces, no le han dejado presentarse porque me acuerdo cuando hablé con tu mamá en agosto que él quería ser vicepresidente, quería presentarse a la vicepresidencia. Pero finalmente no ha podido. Entonces, digamos que han puesto se ha elegido a esta persona, a Arauz, que casualmente no puede votar, que me llama la atención, no sé si lo sabes, no puede votar porque su residencia está en México, donde hace un doctorado. Alucino bastante, pero bueno.
Entonces, lo que te decía, espesa ese legado, ese continuismo de Correa, y los correístas dicen, sí, este va a ser lo mismo, yo estoy con Correa y vamos a votar y vamos con él. O la gente, o las nuevas generaciones lo ven como, ¿qué, Correa? ¿Quién es ese? No, a ver, estos que me cuentan, hay 16, ¿qué me cuenta cada uno, no? Bueno, Correa salió hace 4 años, entonces también es muy fresco, ¿no? No es lo mismo que vuelva en 8 o 10 años y digas quién es este señor. Entonces, además, Sí. es un debate permanente en Los Ecuador. jóvenes, Wendy, los que ahora van a votar, creo que se vota con 18 años en Ecuador, como en España, que 18 ahora años pueden votar. el voto es obligatorio, 16 es facultativo. Nosotros tenemos los Oh, obligatorio interesante. o opcional. El opcional es para chicos de 16 a 18 y mayores de 65 años y tenemos algunos votos facultativos. Pero en el caso del obligatorio es desde los 18 años. Pero la discusión política, el correísmo y el anticorreísmo ha estado presente en los 4 años. O sea, todo el mundo sabe quién es Correa en el Ecuador, y imagen y todo. O sea, todo el mundo sabe. Y asimismo, tienes un porcentaje de base dura que sigue siendo correísta, otros que podrían o no podrían votar y otros que nunca votarían por Correa. Entonces, básicamente, lo que tenía que hacer el correísmo es mantener su base dura, consolidar su base dura, ganarse esos indecisos, porque ya los anticorreas duros no iban a ganar. Pero yo creo que ahí coinciden muchos, en este espacio de indecisos, coinciden las otras propuestas que tenían que realmente marcar una diferencia y decir, bueno, esto te ofrezco. Como yo te decía, sí se dio una discusión, tuvimos por primera vez en el Ecuador debate presidencial ya que organizaba el Consejo Nacional Electoral, lo cual fue inédito y creo que es bueno para la democracia. Pero más allá de eso, no solo es en el debate, de hecho no mucha, tú sabes, no todo el mundo ve los debates presidenciales. Se habla, sí, en la opinión pública, pero no todo el mundo lo ve. Pero yo creo que en general, en la campaña, no todos estos 16 candidatos han respondido a qué van a hacer, cómo van a cambiar. Y como que esta discusión, esta respuesta a las inquietudes no se ha dado. Entonces, todo está en qué pasará mañana y hay un porcentaje importante que lo decidirá mañana mismo, el momento en que esté con la papeleta enfrente, decidirá su voto. Madre mía. A ver, estábamos hablando del tema de los candidatos. ¿Crees que los mensajes de los, no sé si has podido llegar a analizar los 16, pero crees que los mensajes de los candidatos ha sido convincente? ¿Que ha habido digamos, personas, no voy a decir ni una mayoría, o ha habido gente que definitivamente ha calado el mensaje en ellos, lo que han querido decir, sin contrastar las fuentes? ¿O cómo lo has visto? ¿O has visto mensajes un poco así como en el aire, un poco pensados? Como te digo, mucho mensaje vacío y otros bailan en TikTok, tal cual. O sea, el Ya. mensaje que hizo este candidato y te acuerdas de este video de TikTok en el que salió el No lo candidato. he visto. Entonces, creo que no todos son convincentes, pero como te decía, es también el momento que está viviendo el Ecuador. En general, la política no tiene un espacio primordial para el ecuatoriano. Hay mucha falta de credibilidad, no solo en este proceso, no solo en los candidatos, sino en los partidos políticos. De hecho, hay un estudio de Latinobarómetro. Latinobarómetro hace este estudio de la democracia cada año. Lastimosamente, por la pandemia, el último corte que tenemos es todo lo del 2018 y estemos esperando meses que salga el último informe, pero ya en ese informe se decía que 1 de cada 10 latinoamericanos, y coincide con el dato de Ecuador, 1 de cada 10 ecuatorianos cree en los partidos políticos. Entonces, claro, esto te lleva a que todo el mundo dice, bueno, ya no les creemos, esperemos a ver que sí son o no convincentes, como lo que tú me preguntas. Entonces, esto influye ya en general en todo el proceso. Ahora, algo que creo que merece un debate, que merece una conversación importante, es cómo vemos la democracia los ecuatorianos en este momento. Y este mismo estudio de Latinobarómetro, ya que lo saqué a colación, creo que es importante sacar estos datos, hace una investigación de cómo está la satisfacción de la democracia en el continente. Satisfacción de la democracia. A ver, explícame. De hecho, básicamente te dicen, Begoña, ¿cuán satisfecha estás tú con la democracia? Y Okay. te preguntan algunas otras cosas, ¿no? Si la democracia es el mejor sistema de gobierno, si pese a las dificultades la democracia sigue siendo la que debe reinar, etcétera, ¿no?
Pero cuando te preguntan la satisfacción con la democracia, hay un dato muy interesante porque Latinobarómetro saca este mismo dato en un estudio que hacen desde 1995 hasta el 2018. Y tú puedes ver cómo va variando esta o cómo sigue la tendencia. Uh-huh. En este caso, en la satisfacción o no con la democracia, nosotros vemos un quiebre en el año 2009, ¿sí? Vemos que comienza la insatisfacción a subir y baja la satisfacción y tenemos una diferencia del 2009 al 2018 de 40 puntos. Y en este momento, el último dato que tenemos, que es del 2018, 7 de cada 10 latinoamericanos están insatisfechos con la democracia. O sea, no están satisfechos con la democracia, 7 de cada 10, y apenas 2 de cada 10 están satisfechos. Y si le ponemos en porcentajes, del 71% de insatisfechos versus el 21% de satisfechos. Entonces, esto a mí me llamaba la atención cuando hacíamos el análisis de los estudios, porque decíamos, aquí está todos el paro que hubo en Chile, el paro que hubo en Ecuador, en Colombia, tantas manifestaciones que se dieron a finales del 2019. No era porque de repente todos se aliaron o porque hubo una conspiración, porque hay teorías conspirativas ahora en tantas cosas, sino si sigues los estudios y sigues la línea, esto era una olla de presión. El desencanto con no solo con la política, sino en general con cómo se lleva la democracia desde los latinoamericanos, ya tenía problemas. Y creo que no lo hicimos caso, no lo quisimos ver, los gobiernos no lo pusieron atención, y es lo que tenemos hoy. Entonces, todas estas elecciones que tenemos en América Latina en este tiempo van a estar marcadas también por el desencanto. Yo creo que un proceso interesante que seguir es el de Chile, porque en cambio ellos logran ahora escoger su nueva constitución y le están poniendo mucho ánimo a vamos a redactar una constitución porque la que teníamos era de la época de la dictadura. Creo que esto en el proceso democrático es más bien esperanzador y veamos cómo está el proceso, que hay que seguirlo de cerca. Pero en el caso de Ecuador seguimos en la era de la insatisfacción, más la crisis económica, más la pandemia. Creo que los ecuatorianos están diciendo, bueno, que o sea, realmente desesperados, un poco con mucho desencanto y con algo de esperanza de que el nuevo gobierno venga, pero es muy poca. Entonces, creo que tiene que enamorar el nuevo gobierno, sea cual sea, tiene que entrar con mucha fuerza y decir claramente qué es lo que va a hacer para sacar al país adelante. Se me pone el vello de punta. ¿Enamoran o no enamoran? ¿Tú cómo ves a la gente? ¿Cómo reacciona? ¡Uy! ¿Me encanta Arauz o no? Yo creo que no, ninguno ha enamorado. Creo que unos nuevos que tenían, creo que tal vez podríamos diferenciar que existen candidatos nuevos y que hicieron bastantes esfuerzos, que lastimosamente, como decimos los consultores, hay muy poco tiempo y no se puede manejar una imagen de un candidato y hacerle crecer 2 meses o un mes antes de la campaña electoral es demasiado poco. De hecho, una de las reglas de Napolitan, que es el padre de la consultoría, es empieza temprano. Para manejar una candidatura nueva necesitas al menos un año de darle a conocer. Creo que en esta nueva era de nuevos políticos se hizo un esfuerzo por enamorar, pero realmente no hubo tiempo. Y de los nuevos políticos, en cambio, creo que esto de enamorar lo dieron por sentado en la base política que tienen y, en general, el lado indeciso, que era muy amplio, todavía no está siendo enamorado. Yo creo que va a decidir, pero no enamorado. Es como lo que me tocó. Eso es como vamos a votar mañana. Wendy, dime una cosa. Enamorar, que un candidato consiga enamorar a su electorado, Es algo más que saber qué chaqueta ponerse, ¿no? Que te he visto esto en un video en Telesur. ¿Me oyes? Sí, sí. Me decías, bueno, es que, a ver, los estrategas no estamos para decir solamente ponte la chaqueta azul. Es mucho más que eso. Pero digamos que es un elemento importante, ¿no? Y creo que antes, creo que las has pasado por encima de el atuendo que lleva cada uno de ellos también es importante porque la gente se fija, ¿no? Yo me fijo en los candidatos como visten, como los gestos, ¿no? El lenguaje corporal que habla muchísimo más que las propias palabras, ¿no? Entonces, me imagino que los candidatos, cada uno será distinto, pero que habrás trabajado con diferentes personas y cada una es muy distinta y cada una tendrá sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Eso es importante saberlo, ¿no? O cómo o sea, te dicen, Wendy, este va a ser, vamos a decir, X, vas a trabajar con X y tienes que sugerirle cómo llevar la mejor estrategia. Entonces,
¿Cuáles son las tres cosas básicas que tú tienes que saber? ¿Los puntos fuertes, débiles, oportunidades y amenazas? ¿Tiras desde ahí? ¿O cómo se construye una estrategia para un candidato para que enamore y consiga ganar? Porque ese es el objetivo, ¿no? Sí, bueno, primero empezar por los objetivos. Creo que para la mayoría, por supuesto, y es evidente, quieren ganar. Y creo que eso es lo que quiere el partido y en general su fuerza política. Pero son 16 y yo me pregunto esto y quiero, bueno, haré el análisis ya después que pasen los resultados con los cruces y las hipótesis que tengo, pero hay algunos que no están para ganar, que por un lado están para posicionarse tal vez para una elección, puede ser otra presidencial o inclusive una local para una alcaldía. Creo que algunos están apuntando a esto. Ese es otro objetivo. Sí. Y otro es también porque aquí hay una norma que si no sacan un porcentaje específico de votos, el partido puede desaparecer. Entonces, lo que digo es mantener el partido, pese a que sabes que la candidatura no iba a llegar a la presidencia, pero es llegar a mantener el partido. Entonces, hay varios objetivos políticos. Ahora sí me paso al tema de la imagen y todo. Creo que es importante, pero creo que la asesoría política, la estrategia política, va más allá que el marketing solamente o la imagen y la publicidad. Creo que va mucho más allá. Entonces, se construyen estrategias y ganadoras a través de generar valor público y se genera también una conexión, un mensaje que enamore, como dices tú, cuando llegue realmente a conectarse con las emociones del votante. Y por eso para mí es súper importante la investigación y saco estos temas de la insatisfacción de la democracia y cómo se sienten los ecuatorianos, porque básicamente lo que construyen estrategias es esa conexión emocional con el votante. Entonces, si el votante está desilusionado, si no quiere nada, lo que hay que es levantar ese ánimo, enamorar precisamente. Si en cambio el Ecuador está por un rumbo bien, lo que hay es que ponerle emoción, alegría, y eso marca el tono que tú hagas en la campaña, ¿no es cierto? Pero no, a veces se piensa que el consultor llega con una varita mágica o una fórmula o un oráculo supremo y es la receta y le dice, haga estas tres cosas y usted va a ser presidente. Y la política es mucho más complicada que esa, no tiene una sola receta. La política no se explica con una sola variante. La política por eso es bastante compleja y hay que saberla estudiar y te da mucha experiencia y entender lo que piensa la opinión pública, te hace construir. Pero básicamente, en breves rasgos, ¿qué hace una estrategia? Te dice de qué tienes que hablar, hacia quién debes dirigirte, que es tu audiencia objetivo. Ahí vas viendo tu votante objetivo, el indeciso, el voto duro, etcétera. ¿En qué coyuntura la vas a hacer? Por ejemplo, si tú eres un candidato nuevo, vas a tener mucha fuerza en la presentación. No puedes decir vote por mí si ni siquiera sabe quién eres. Entonces, la presentación va a ser mucho más importante. En otros, la propuesta y al final se pide el voto. Hay unos que ni siquiera lo piden. O, como yo te contaba, la elección. Va a haber una elección aquí. No sé si te conté que en la asamblea vamos a cambiar la forma de cómo se vota la asamblea. Eso tal vez es importante mencionar. Termino esto muy rápido y lo explico. Es cómo van a votar, también te tiene que decir la estrategia y realmente cómo vas a llegar a resolver los problemas de la gente. En breves rasgos, es mucho más complejo, tiene que ver también con, como tú decías, las cosas positivas, un FODA, ¿no? Las fortalezas, las debilidades del otro, cómo salir a tiempo, etcétera. Pero hay algo importante que tal vez no lo mencionamos y es cuál es la forma de votación que va a ser distinta en esta elección. Nosotros antes, para la asamblea, votábamos en listas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tenías el mismo número de candidatos y el mismo número de escaños que tú elegías. Entonces, te pongo un ejemplo. Una provincia escogerá 5 asambleístas y tú ibas con tu papeleta y escogías 5 candidatos, no solo de una lista, sino de entre listas. En este caso, estamos cambiando la forma electoral y vamos a tener listas cerradas. ¿Esto qué quiere decir? Que tú solo puedes votar por una lista y vas a hacer un clic una línea en el cajón arriba de cada partido, de la lista de tu partido, el partido que tú escojas. Yo creo que esto no ha sido suficientemente difundido por parte del Consejo Nacional Electoral y el error que puede hacer es que como podíamos elegir entre listas o hacer líneas distintas, el hecho que tú no votes bien es causal de nulidad. Entonces, implementar los votos nulos en las papeletas de asamblea que ahora estamos eligiendo en lista cerrada.
creo que esto no está suficientemente difundido y esto ha sido otro error que el Consejo de la Ciudad Electoral no lo ha puesto así en relevancia para los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, la estrategia, como tú me decías, yo he visto errores en estrategia porque digamos que hay alguien que se llama Begoña Sevilla, a la asamblea, y dice, voten por mí, Begoña Sevilla, pero no le dice que está en tal partido, en tal lista y que tiene que hacer el voto así. No va a buscar, va a buscar a la lista tal y tiene que votar así. Creo que esto es parte de construir una estrategia real para que los ciudadanos sepan cómo votar. Es que, claro, yo veía muchos artículos, los ecuatorianos van a votar, o vamos a votar aquí, vamos a votar allí. Y yo me he dado cuenta, aquí en Estados Unidos, que mucha de la publicidad que se hacía era cómo votar. Entonces decían, tiene usted que recibir el documento y después va con el ID, con la identificación, y va al colegio electoral. Si no lo quiere hacer, lo puede enviar por correo, pero tiene que ser de esta manera. Y debían explicarlo porque, claro, yo, por ejemplo, yo no voto todavía, pero si voto dentro de unos años, yo no tengo ni idea de cómo se vota, ¿no? Y yo ya me tomé la molestia de ir a un colegio electoral para ver qué pinta tenía. Y entonces me dijeron, usted, señora, no puede estar aquí. Entonces me dijeron, ¿no? Sí, pero no, lo vi, bueno, era muy parecido a España, pero claro, me llama la atención porque estaba en un colegio americano, la bandera, bla, 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 pues te llama la atención. Pero sí que es verdad que es muy importante cómo decirle a la gente cómo votar, porque vota, pero luego no sé cómo se vota. ¿No? Exacto. Es como cocina usted. Pero ¿cómo cocino? Si no sé cómo cocinar, ¿no? Es muy importante. Oye, Wendy, ¿cuál ha sido el objetivo de todas las personas con las que has trabajado, cuál ha sido el objetivo más ambicioso que te han puesto sobre la mesa? De decir, yo tengo que conseguir, no lo sé, 1 millón de votos en 3 días o whatever. O tenemos que hacer 25 mítines en 3 días. O cuál ha sido el objetivo más que has dicho, madre mía, que en eso no es posible. Bueno, todos quieren cerrar el meeting con millones de personas o quieren alcanzar los votos en muy poco tiempo. Creo que coinciden todos los candidatos en eso. Es una ilusión también, pero cuando van trabajando a lo largo de la campaña se dan cuenta que es bastante difícil, es muy complejo. Yo, por ejemplo, les decía, el inicio de campaña, que es antes de la pandemia, por supuesto, que se daban estas concentraciones de personas, y me decían, vamos a tener 5,000 personas. Y le digo, ¿pero a cuántas convocaste? 6,000. Le decía, no, porque de cada persona que convocas, más o menos calcula que vendrán 3 de 10, 4 de 10 en los mejores de los casos. Tú estás empezando campaña. Ya. Esto a veces es el ideal que quiere el candidato. Igual que los likes se conviertan en votos. Esto es increíble. Esto de que tú decías que les gusta más los likes. Sí, se preocupan mucho de que el otro candidato tiene más likes y no entiende que tal vez este video tiene más posicionamiento, pero menos likes, pero en cambio llegó a más. O sea, estas diferencias es difícil de comprender para el candidato. Y claro, lo que ve es también la angustia, en la presión y la pasión que implica una campaña, pero poder realmente entender cuánto estamos avanzando, ¿no? Por eso es importante tener mediciones periódicas, no solo de encuestas, sino también de investigación cualitativa, grupos focales para saber cómo lo están percibiendo y también entender qué está pasando en las redes. Es muy importante tener estos datos para saber si vas avanzando o no. Porque yo digo, por eso la estrategia se hace de corto, mediano y largo plazo. Y el tener investigación, el tener estos datos en la campaña, lo que precisamente te permite saber si tu mensaje está conectando. Entonces, que por ejemplo, nos pusimos un objetivo de llegar a 10,000 nuevos seguidores. Ok. Que no estamos avanzando, lo que podríamos decir es la estrategia no está funcionando. Entonces, hay que cambiar. Pero esto no nos puede pasar una semana antes de la elección y decir no funcionó. Por eso necesitamos estas mediciones que nos permitan ir ajustando estrategia o táctica para poder llegar a cumplir los objetivos. Ya. Es muy importante el social media. ¿Crees que en esta campaña, especialmente marcada por la pandemia, social media ha cobrado un mayor protagonismo, quizás más de lo necesario, por lo que me has comentado antes del TikTok? Quizás hay quizás alguno de los candidatos que ha dicho, no, es que lo más importante son los likes y tener 1 millón de followers o 3 millones de followers como Katy Perry o alguna de estas rock stars, ¿no? ¿O cómo lo has visto? ¿Crees que alguno está hasta obsesionado un poco con el tema de las redes sociales, sobre todo quizás los candidatos más jóvenes?
Yo creo que también, a ver, primero son muy importantes las redes sociales, es un espacio más, un canal más de difusión de tu mensaje, pero no creo que es el único. Creo que inclusive hoy necesitábamos del contacto y esto, por ejemplo, en la campaña en Estados Unidos, las que vimos el año pasado en medio de la pandemia fue República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos, el Chile, el referéndum. Entonces, creo que sí vimos que las redes toman un protagonismo más fuerte que en otras ocasiones, pero no es el único. Entonces, no. Digo, por supuesto, en el siglo en el que estamos, en el siglo XXI, no podemos hacer una campaña que no tenga redes sociales, por supuesto que no. Pero tampoco podemos hacer una campaña solamente en redes sociales. Es importante ir construyendo tu base. De hecho, de los datos que tenemos de We Are Social y Hotsuri, nos decía que, ¿sabes cuántas horas pasamos en el internet las personas? Yo te digo en mi media, si quieres. No, tú más. Pero vamos, 6 horas 43 minutos en el internet, en general, en el mundo. Entonces, es bastante y, por supuesto, no podemos dejar de lado. Pero tampoco es el único canal oficial. De hecho, tenemos de estos datos de Ecuador, de los 17 millones y pico que somos, 12 millones son usuarios activos de redes sociales, ¿no? Entonces, dices, bueno, y 12 millones están conectados al internet, son usuarios de internet, es decir, el 69%. Pero también tenemos datos ya específicos de Ecuador que son también muy reales. Por ejemplo, el porcentaje de hogares con acceso a internet, ahorita justo lo estaba buscando, es de 8.37, es decir, perdóname, en el 2019 el 45% de hogares tenían acceso a internet. No llega ni a la mitad. ¡Oh, wow! Y en el área rural llegaba al 21%. Entonces, por eso yo siempre digo, hay que ser reales y muy sensibles a la realidad. Yo digo, ¿cuántos de nuestros niños en la ruralidad? Vimos muchas imágenes de niños tratando con su celular, tratando de coger señal en las montañas. O tal vez tenían solo un celular en la casa para varios niños y sus padres y compartir para mandar las tareas. Vimos muchas historias conmovedoras en las redes sociales frente a eso. Entonces, yo creo que también hay que ser reales frente a esto. No todo el Ecuador está solo en redes. No todos tienen acceso a internet. Y esto es también la forma en cómo tú llegas. Entonces, no puede ser el único canal en el que llegas. La radio, por ejemplo, tiene una penetración interesante en lo rural, en el Ecuador. Todavía es muy interesante e importante. Todavía el contacto directo es importante. El contacto directo puede llegar, por supuesto, si tienes una voz y una imagen, el video, pero también el hecho de estar en un lugar donde nunca ha ido nadie es importante para la gente, el mirarte. Entonces, sigue siendo importante. Yo tenía un profesor de Grassroots, que es de la movilización de bases en Estados Unidos, en la George Washington, que trabajamos juntos también. Y él tenía este dicho que decía que el high tech does not replace high touch. Entonces decía, that's muy bueno. Claro, la alta tecnología no reemplaza el toque humano. Y yo les digo, una imagen, un abrazo, una imagen, esto que se vive en directo sigue siendo importante para los seres humanos. Eso puedes captarlo en una foto y llevarlo a las redes. Pero ese toque humano, el que tú le hayas visto a tus ciudadanos, el candidato le haya visto a los ciudadanos a los ojos y le haya podido decir, ¿cómo voy a cambiarte la vida? Creo que sigue siendo importante aún ahora. Y este ha sido el obstáculo muy grande que han tenido esta campaña por la pandemia y todos los candidatos por la pandemia, ¿no? Bueno, no sé si recordarás, en Estados Unidos hubo Donald Trump, no quería la mascarilla, no se la puso muchísimas veces, al parecer tuvo COVID, al parecer, y yo lo dudo. Y entonces había un montón de mítines y había un montón de gente sin mascarilla, porque él decía, yo necesito estar con la gente, porque decía, yo necesito ver la gente, ¿no? Entonces, yo entendía la necesidad, porque la verdad es que yo siempre, mi padre siempre me decía, no le llames por teléfono. Y decía, ¿por qué? Y decía, porque la llamada es muy fría, ve y habla con mi persona. Siempre me decía eso, digo, ¿cómo voy a ir si está en Madrid? Y yo estaba en el norte de España, ¿no? Digo, no puedo ir hasta Madrid, ya le tengo que llamar. No, pues si tú puedes, en la medida de lo posible, habla con la gente, porque la gente lo que quiere es cercanía, que estés ahí, que te mire hasta la última arruga que tienes en el ojo, porque le gusta eso, ¿no? Sí, eso me decía siempre. Pero el mensaje versus la llamada, yo digo, es mucho más lindo recibir una llamada que un text message. Entonces dices, sí,
Ya, me mandó un mensaje porque además se da interpretaciones, en cambio una más, sí, más cálida, más aún una presencia física, ¿no? Sí. Mira, yo intento, por ejemplo, Wendy, yo para mí es más enriquecedor un mensaje de audio o un video corto que un mensaje. Prefiero que me manden audios. De hecho, yo lo hice anoche contigo. Hola, ¿qué tal? Porque yo quería que vieras que estaba muy cansada. Estaba yo, ay, estoy cansada, tal. Y es eso, ¿no? Es que el acercarte a las personas, ¿no? Entonces, Donald Trump, pues a pesar de todo lo que sucedió, hubo un montón de mítines y había un montón de gente, claro, y mucha gente se va a las manos a la cabeza porque decían ni mascarillas, ni social distancing, ni nada, Dios mío, ¿no? Pero bueno, era cazar votos como fuera, no matter what, que dirían ellos, ¿no? Y se discutió mucho el tema de que, por ejemplo, Biden era una persona muy cálida, que abrazaba mucho y que por la pandemia no lo vimos en su mejor momento. Él tenía esta destreza mucho que se hubiese visto más en presencia, y los meetings de los demócratas eran rallies con los carros y distanciados, que tampoco permitió ver también esta... Sí. Era todo virtual. Totalmente. Era Biden virtual, Harris virtual, no sé qué virtual, era todo virtual. Y yo decía, virtual, virtual, todo es virtual. ¿El voto también? No, es por correo. Claro. Virtual. Pero bueno, oye, ¿te parece si hacemos 10 minutitos más y ya te dejo que te marches a comer o lo que te apetezca? Sí. Bueno, quería preguntarte una cosa súper importante. Hablamos de 16 candidatos. Y, hermana, solo una mujer. ¿Qué pasa con las mujeres en Ecuador? Porque yo conozco aquí muchas mujeres ecuatorianas que van bing y van súper, súper, con una energía súper arriba. Entonces, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Todavía la mujer todavía está un poquito ahí, como pasa en México también, que hablábamos la semana pasada? Sí, a ver, yo creo que hay mujeres, que hay mujeres que ejercen la política, que hay mujeres preparadas. Pero, lastimosamente, esta es la deuda que tienen los partidos. ¿Qué pasa? Yo siento que la forma en que se hacen las listas son a última hora. Y esto es mucho en Latinoamérica. En general, en Ecuador, es todo a última hora. Entonces, 2-3 meses antes de la inscripción de candidaturas, les vemos a los partidos corriendo. ¿Y ahora quién me sugieres? Y, literal, bueno, ¿no? Corriendo por los pasillos. Y pocos tienen ya formados nuevos cuadros dentro de sus listas. Yo digo, ¿por qué tienen 4 años para hacer esto? ¿Por qué no se les prepara? ¿Por qué no hay herramientas? En este caso, yo he trabajado mucho en estos últimos años con Fundación Esquel, precisamente para la formación de mujeres lideresas y decirles cómo es la campaña, qué necesitan, etcétera. Pero también discutíamos esto y decíamos, ¿por qué no se les da? Y las que menos acceden a herramientas de capacitación son las mujeres, lastimosamente. Esta es una media grande en América Latina. Entonces, la deuda está en por qué los partidos no hacen esto y lo hacen última hora. Y esto es lo que pasó con la lista de candidatos presidenciales, que tenemos una sola mujer. No hemos tenido, bueno, tuvimos una mujer presidenta por 7 días apenas, porque cayó el presidente Abdalá. La vicepresidenta Rosalía Arteaga asumió y no la dejaron gobernar. Llegó la Perdona, Wendy, ¿cuándo sucedió esto? Fue hace casi 20 años. Ah, ok, que no recordaba, era muy pequeñita yo. Esto hace muchos años, casi ya 20 años. Pero más joven que yo, o sea, que esto para ti será historia. No, yo soy mayor. Ah, ok, bueno. Y entonces dices que cayó el presidente, colocaron a la vicepresidenta, que era la mujer. Que la Constitución decía, ¿no? Si el presidente y sube la vicepresidenta a ejercer. ¿Y la Asamblea decidió que no y nombró a otro presidente interino hasta que haya elecciones. Y no la dejaron a esa gobernar. ¿Crees que era porque era mujer? Sí, yo creo que era porque... Y esto pasa, y esto, como te digo, es hace mucho tiempo, pero si mezclamos los datos de qué pasa hoy, tenemos unos datos del Parlamento Internacional y unos datos de ONU Mujeres que nos dice qué porcentaje de mujeres están en el Parlamento, y el Ecuador ocupa, tiene el 38% de mujeres en el Parlamento, que no es tan grave frente a otros, pero igual no es suficiente, ocupa el puesto 24 en el ranking de los mejores países. Tenemos el país con más representación de mujeres es Ruanda, con 61% de mujeres que tienen espacio en el Parlamento.
pero ahí tenemos países como Cuba, Bolivia, México. México sí tiene el 48% de mujeres en el Parlamento. Por supuesto que en cambio en otros cargos no tiene, sí, en gobernaturas, en alcaldías todavía falta. En el Ecuador es del 38%, pero nos falta también el hecho de las alcaldías, todavía la mayoría y por largo son hombres, de ese no tengo el porcentaje. Y no, de ministras mujeres, por ejemplo, en el gabinete, teníamos apenas el 22%, es decir, 2 de cada 10 eran mujeres. De hecho, se habla de que España es el país con más mujeres en cargos ministeriales. Se le va a decir ahora. Es muy bueno, esto es buenísimo, estos son datos de ONU Mujeres, pero todavía hay un trabajo que hacer. Entonces, el trabajo es primero, yo creo que primero de los partidos, internamente, formar nuevos cuadros. Pero segundo es de las propias mujeres. Yo creo que eso está en nuestras manos, en tomar a alguien bajo el ala, como se dice, y ser mentoras y explicar qué significa entrar a la política. Yo siempre que estoy en estos diálogos con mujeres políticas, digo, hay que incentivar que otras mujeres vengan, pero también hay que contarle lo difícil que es, la verdad de cómo se llega, de lo duro que es. ¿No? Sí, es muy duro, pero hay que hacerlo. Y creo que también el otro espacio es de nosotras, de cómo traemos a otras mujeres a la palestra pública, cómo les guiamos hacia eso, porque si queremos realmente que las cosas cambien en el mundo, las mujeres tienen que estar. Y aquí te traigo un dato interesante también de la BBC, tú que le sigues bastante, yo también sí. Le sigo bastante a la BBC. Ellos sacaron un estudio, un análisis en medio de la pandemia, más o menos fue como finales de abril, mayo, de cuáles eran las mejores líderes que habían gestionado la pandemia. Y salen 7 países y son 7 mujeres las que están al frente. O sea, 7. Oh. Entonces, entre esas está Jacinta, Angela Merkel, o sea, y algunas otras que ahorita no las tengo en mi cabeza, pero son 7 mujeres. La lideresa de Taiwán, de Nueva Zelanda, tenemos ahí las 7 mujeres. ¿Qué nos deja esto como lección? Primero, que las mujeres sí saben gestionar lo público. Y tenemos ejemplos muy buenos. Pero por el otro lado también es que en medio de la crisis también se pueden gestionar liderazgos. Y es lo que yo digo, cuando tú sabes sacar adelante tu país y puedes hacer que en este caso estas 7 mujeres pues fueron calificadas por cómo manejaron la pandemia en sus primeros momentos, creo que hay algunos ejemplos que podríamos después discutirlos de cuán bien se ha manejado esto. Entonces, ¿hay espacio para las mujeres? Por supuesto que sí. Y esto todavía está en deuda en el Ecuador y en el mundo, diría yo, ¿no? ¿Cómo se ha visto, última pregunta, cómo se ha visto la elección de Kamala Harris como vicepresidenta de, como decías antes, de la democracia más significativa del mundo y más, el mejor ejemplo de democracia en Estados Unidos? Una mujer que además es inmigrante, hija de india, jamaicano, afroamericana, pues que ha peleado mucho desde pequeñita. Yo casualmente me estoy leyendo su libro y la verdad es que, pues, vamos, no ha vivido en la abundancia, a pesar de que su madre, pues, era médico y tal, pero ella ha vivido una bonita infancia, pero o sea, para llegar donde ha llegado ha tenido que dar muchos golpes, ¿no? Entonces, ¿cómo se recibe? Porque en España, por ejemplo, se recibió súper bien y aquí en Estados Unidos ni te cuento, ¿no? Entonces, ¿cómo se recibe en Latinoamérica una mujer que esté por debajo del señor Joe Biden, ¿no? Que Estados Unidos, me imagino que en Ecuador y en Latinoamérica se ve como wow, como en España, wow. Sí, bueno, primero era es la primera vicepresidenta en Estados Unidos. Bueno, también. Es la primera, además. En toda la historia, entonces creo que eso ya le daba muchísima más fuerza. Yo creo que en general se ha visto positivo en el mundo entero, en América Latina se ha visto también con buenos ojos, en Ecuador también. Eso también nos da muchas ganas, ánimos de seguir, de que las mujeres sigan. Yo creo que el contar desde la mujer cómo se ejerce la política es distinta. Yo siempre digo, es muy distinto ejercer la política desde la mujer que desde los hombres, pero hay que seguir contando estas historias que se puede, que además son mujeres fuertes, preparadas y que necesitamos aprender. Algo que decía Michelle Obama es que ella cuando entraba a un cuarto decía, yo necesité entender que por qué mi voz tenía valor. Y aprendía que si es que no la usaba, entonces para qué sentido tenía estar aquí. Y creo que eso nos falta un poco a las mujeres, somos más cautas de cuando emitimos una
una presentación cuando emitimos una iniciativa de ley o construimos una política pública, inclusive en los debates públicos, a veces la mujer dice, bueno, pues ya lo dijeron, ya no lo digo, se guarda más. Y yo creo que tenemos que aprender que el valor de nuestra voz. Y ahí está el reto para que existan más mujeres en la política. Así que, bueno, esto nos queda, nos quedamos en deuda todavía, pero hay trabajo por hacer. Última pregunta, de verdad. ¿Cuál es el secreto para ti de éxito de la señora Angela o Angela Merkel en Alemania? Difícil. Porque es un referente. Yo te digo, desde España, vamos, Alemania y Angela Merkel es como diosa. Yo leía estos últimos meses también, como ya salía, que Alemania estaba discutiendo cuál es la Alemania que va a ser sin Angela Merkel. Y me decía, bueno, era un titular muy interesante que te pongan así, ¿no? Que la Alemania se piensa cuál va a ser la Alemania después de Angela Merkel. Yo creo que Angela Merkel deja muchas cosas muy preparada y también tiene sus errores y sus posiciones. No todo el mundo está de acuerdo con todo lo que ha hecho, pero tomó el tema económico muy fuerte, lideró muchas cosas, no solo en Alemania, sino en la propia Unión Europea. Fue parte de los líderes fuertes que trabajó también por el cambio climático, el tema de los migrantes también, que también fue su posición, una de las posiciones interesantes. Creo que eso nos deja, no sé si hay una fórmula específica, pero era muy fuerte, estaba en las discusiones que había que estar y sobre todo creo que valiente y tenía una posición muy clara frente a los hechos, muy clara, siempre tuvo una posición y creo que eso es lo que le deja como legado a distintas mujeres. No importa la tendencia, pero el hecho de estar, de prepararse y de tener una posición fuerte. Es la fórmula Merkel. Sí. Que no confundir con Henkel, que es distinto. Diferente. Wendy, muchísimas gracias. Ha estado súper entretenido. Si quieres, nos vemos en unos cuantos meses y seguimos hablando de lo que te apetezca. Veremos a ver qué pasa mañana con esos 17 millones de ecuatorianos llamados a las urnas de manera obligatoria, si no hay una sanción. Y bueno, y que gane el mejor, se suele decir, o el menos peor, que decíamos antes. Bueno, sí, vemos el futuro. Son de los 17 millones de habitantes, son alrededor de 13 millones de votantes. Así que estamos ahí jugándonos del futuro del Ecuador. Que vayan con mucha información el día de mañana, conscientes de la importancia del voto y todos poniendo el hombro y poniéndonos la misma camiseta, porque la cosa es que al Ecuador hay que sacarlos todos adelante. Así que, bueno, ese es el mensaje. Te agradezco un montón, Begoña. Qué lindo esta conversación, muy fluida. Sí. Nos vemos cuando quieras. Así que, bueno, esperemos los resultados y ya conversaremos sobre qué pasa. Te agradezco. Muchas gracias. Nos siguen ahí. Muchas gracias, Wendy. De verdad, ha sido súper interesante. He aprendido muchísimo y volveremos a hablar seguro porque hay que seguir hablando de Ecuador y de nuestra querida Latinoamérica y España. A veces me dicen, hablas mucho de Latinoamérica y poco de España. Digo, bueno, porque son mis hermanos también, hay que cuidarles también, ¿no? Y sobre todo porque estoy en este continente, ¿no? Y todo, yo creo que todo lo que pasa en el continente influye a Estados Unidos, ¿no? Que está ahí un poco en el medio. Así que, y todo está interconectado. Así que es muy importante saber qué es lo que pasa a nuestros hermanos, ¿no? Muchísimas gracias, Wendy, profesora de la George Washington University, directora de Proyelítica, lo he dicho bien, firma consultora. Muchísimas gracias, que te vaya bonito, ¿ok? Y nos vemos pronto. Un beso y gracias. Beso. Hasta luego, Wendy. Gracias, hasta luego. Adiós, bonita. Adiós, bye. Buenas tardes. Bye. Bueno, pues ha estado fenomenal la conversación de hoy, ¿verdad? Hemos hablado de las elecciones en Ecuador, que son mañana, como sabéis. Si eres ecuatoriano y tienes derecho a votar, por favor, no te olvides que es muy importante votar y ejercer tu derecho al voto. Si estás bien en Ecuador o si estás en... voy a ponerme por aquí el teléfono. Aquí. Aquí, eso es. Aquí estamos. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Bueno, ha estado súper interesante, como decía. Seguimos en vivo a través de www.ser.com.py/radio. Seguimos en vivo a través de mis redes sociales, Begoña Sevilla TV, Instagram y a través de Begoña Sevilla Facebook. Hemos hablado con Wendy Reyes Chiriboga, ella se encuentra en Quito, Ecuador. Hemos hablado de esa cita en las urnas de mañana de las elecciones de Ecuador. 14 millones de personas son elegibles para ir a las urnas.
Y bueno, hay 16 candidatos. Espero que hayan decidido ustedes a quién van a votar, ¿eh? Porque pues se antoja un poco difícil. Hay tres candidatos que, según las encuestas, tienen una mayor proyección. Sería el candidato de la correísta, que se llama Arauz. También tenemos a Lasso, que es centro-derecha. Y tenemos también a Yaco, que es del colectivo de los indígenas. Para que sepáis un poco, pues cómo están las cosas en Ecuador. Yo sé que muchas personas saben poco o nada de Ecuador, pero ¿qué quieres que os diga? Es un país de Latinoamérica, es un hermano nuestro, hermano mío de España. Y, por supuesto, que aquí traemos todos los temas importantes e interesantes que tenemos que conocer. Silvia, muchísimas gracias. Tu hija es una bendita y es una persona súper ilustrada, que tiene un conocimiento perfecto de la situación. La verdad es que ha sido muy, muy instructivo hablar con ella. Además, habla de manera muy sencilla. Yo creo que ha conseguido llegar con los mensajes y todo lo que hemos estado hablando durante esta casi hora y media de conversación sobre las elecciones de Ecuador. Muchísimas gracias a ti, Silvia. Muchísimas gracias a ti. Tu hija es enorme. Es grande, grande, grande. Y bueno, pues ya sabes que la semana que viene vamos a seguir con más shows. Miento, la semana que viene no vamos a seguir porque vamos a estar en Nueva York y vamos a... voy a estar en Nueva York. A ver, voy a hacer esto. Opa. Entonces, vamos a estar ahí. Vamos a estar con Ana María Trujillo. Dentro de 2 semanas vamos a estar con Ana María Trujillo. Gracias, hasta luego Silvia. Vamos a estar con Ana María Trujillo, que ella es fotógrafa y artista en Colombia. Nos vamos a ir hasta Colombia, ¿eh? La semana pasada estuvimos en México, esta semana hemos estado en Ecuador y la próxima, dentro de 2 semanas, vamos a estar en Colombia. Va a ser, creo, la primera vez que vamos a estar en Colombia, porque anteriormente no hemos estado en Colombia. Así que vamos a ir poco a poco, tocando diferentes países de Latinoamérica. Y, por cierto, creo que vamos a viajar a Perú con motivo de las elecciones en Perú, porque va a estar interesante. Así que vamos a hacer un especial, haremos ahí un retoque del calendario para poder hablar de las elecciones en Perú, que también me hace muchísima ilusión porque soy muy fan de la comida peruana, del ceviche, me encanta el ceviche. Así que Ana María Trujillo es una gran amiga mía, os va a encantar, es majísima y estará con nosotros, como decimos, dentro de 2 sábados. El próximo sábado haremos un especial desde Nueva York, vamos a estar en Nueva York, me voy a ir a Nueva York todo el fin de semana, por supuesto con medidas necesarias de mascarilla, igual tengo que hablar con mascarilla, con social distancing y distancia social y todas las precauciones, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Nueva York? Bueno, pues vamos a estar visitando diferentes lugares en Nueva York y vamos a enseñaros la ciudad. Yo sé que hay mucha gente que le gusta Nueva York y que le apetece conocer cosas de Nueva York. Mira, yo os diré una cosa. Llevo casi 7 años viviendo en Estados Unidos y todavía hay cosas que me llaman la atención y que me hacen como un shake, ¿no? Y que me despiertan. Porque este país es muy grande y tiene muchas cosas que aprender. Entonces, la próxima semana estaremos, no sé en dónde vamos a estar, solo sé la ubicación de mi hotel. Entonces, iremos viendo diferentes cosas. No sé, ya habíamos estado en Times Square, ya habíamos estado en varios lugares. Voy a tratar de visitar otros lugares para que compartáis conmigo y lo paséis súper. ¿Verdad, Echeverry? Ahí vamos a Nueva York. Bueno, ya sabéis, las redes sociales, Begoña Sevilla TV, TV para los de España. Begoña Sevilla en Facebook, estamos todos los sábados, menos el próximo sábado que estaremos en Nueva York, a las 12 del mediodía, costa este de Estados Unidos, 6 de la noche en España, 12 del mediodía en Ecuador, 12 del mediodía en República Dominicana, 12 del mediodía en Colombia, en Chile no sé qué hora es, perdonad, 12 del mediodía en México también. Entonces, no, miento, 11 de la mañana en México, perdón, es la zona de la península de Yucatán, la zona de Cancún, donde tienen el horario de Estados Unidos de la costa este, por si no lo sabíais. Todo el resto de México tiene una hora menos. Curioso. Bueno, entonces, estamos a través de la radio, a través de ser.com.py/radio. La radio de Paraguay, para todo Paraguay y para todo el mundo que nos ve desde las redes sociales. Encantados de hablar hoy sobre las elecciones de Ecuador. Como os decía, son importantes. ¿Por qué? Porque han sido unas elecciones, son las primeras de Latinoamérica, ¿ok? Hay 3 candidatos fuertes.
Según las encuestas, está Arauz, que es izquierdista de la corriente de Correa. Recordaréis Rafael Correa, que estuvo durante 10 años en el gobierno, hasta hace 4 años. ¿Qué más? Hay 13 millones de personas elegibles para votar en Ecuador, más las personas que se encuentran en el extranjero. Creo recordar que en España hay alrededor de unos 400.000 ecuatorianos en España. No sé cuántos hay en Estados Unidos, perdonad, no lo he mirado el dato, pero también hay mucha comunidad ecuatoriana. Es más, aquí en la zona de Conérica yo tengo muchos amigos ecuatorianos y tuve la suerte de poder conocer a Yaco, el candidato que he posicionado en la tercera posición en intención de voto, que es líder y digamos que es empuja a las comunidades indígenas, ¿no? Apoya a las comunidades indígenas y él es indígena. ¿Qué más os cuento? Bueno, que estamos, como os decía, ya tenemos que acabar el show, ya me ha salido la alarma. Que estamos a través de www.ser.com.py/radio, ser seguridad en las carreteras. Majo Esquivel nos recuerda cosas tan importantes como ponernos el cinturón de seguridad, el seatbelt, si vamos manejando en carro, en vehículo, en coche, que nos pongamos el helmet, el casco, si vamos en bicicleta o en moto, o en cualquier cosa que se mueva, un patinete, patinete eléctrico, lo que queráis, pero protegeos siempre la cabecita. Y si vamos con niños, por favor, las sillas que sean adecuadas para llevarles en el vehículo. Yo sé que ahora, con el tema de la pandemia, mucha gente no se mueve, no viaja, pero no os olvidéis de esas cosas tan importantes. Es súper importante, por ejemplo, el cinturón de seguridad, porque nos puede salvar la vida. ¿Sabéis eso, no? Así que os lo recordamos, ser.com.py para el Paraguay /radio. Estamos en vivo, son la 1:25 del mediodía, costa este de Estados Unidos. Hemos hablado de las elecciones de Ecuador y dentro de 2 semanas estaremos hablando de arte con Ana María Trujillo, fotógrafa y artista colombiana. Y nos estará hablando de una organización con la que yo colaboro, Arte Latam, que promueve desde Estados Unidos, base en Nueva York, promueve el arte latinoamericano en todo el mundo. Súper importante, Arte Latam. Ya sabréis sobre ello. Y bueno, poco más me queda añadir. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que hacer. Recuerdo que había una pregunta en Facebook, voy a ir rápido a ella. Antes de nada, saludos a todo el mundo que nos ve en Instagram, saludos a todo el mundo que nos ve en Facebook. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Y ya sabéis que hoy me puse estas trenzas tan lindas que me las hice. Hacía años que no me hacía trenzas y quería cambiarme un poco el cabello. Aquí me lo ricé, pero se me cayó, no pasa nada. Bueno, un saludo a todos los que estáis ahí. Echeverry, Silvia Chiriboga, Lula Nueva York, Dani Reyes. Lula, excelente entrevista, muy importante y necesario para conocer de una profesional consultora en política. Así es, amigo. Esperemos que se abran más espacios como este a corto plazo. Seguro que sí, hablaremos de las elecciones en Perú. ¿Qué más? Carlos, KR Design, tu protección, punto respaldo. El Lefaci, en el Ártico, vaya, en el Ártico. Liher Gurpegi, Estrella, Goyo, hola Goyo, Estrella, hola Estrella, Félix Rosado, sí, Arauz, sí. Las encuestas han ganado a Arauz, las encuestas, pero tenemos que esperar. Tenemos que esperar a mañana porque ya sabes que la intención es una cosa y la realidad es otra. Te lo digo por experiencia con Donald Trump y Hillary Clinton. Jorge Pérez, Esther Mojarro Coach. Ah, hola, yo te sigo desde hoy. Rush Hoops, hola Raisa, muy interesante. Acuérdate de hacerme los pendientes tan bonitos. Rush Hoops hace unos pendientes increíbles, tenéis que comprarle. Javi Guerrero, el voto es obligatorio en Ecuador. Así es, yo no tenía ni idea de que el voto era obligatorio en Ecuador y me quedé congelada. Silvia, ¿qué más? Félix por aquí. Ruby Fuentes, Betscorri, hola Barry, Patri, Angie Ríos, Patricia García, España, Silvia, Julián, Javi, oh my God, Lulu, Lulu Uribe, Luis Mendieta Sánchez, hola Luis, Ibarwen Baena, hola, ¿qué tal? Billy, hola Billy. Bueno, se ha conectado un montón de gente, esto es increíble, creo que ya hemos batido el récord. ¿Qué más? En Facebook tenía una pregunta que me ha dejado alguien, voy a ir rápido, que me quedan 2 minutos. Querida Begoña, me alegra mucho que puedas, Ana Pachi Galán, hola Ana. Me alegra mucho que puedas entrevistar a una gran mujer, sabes, este año no me registré a tiempo para votar aquí en el exterior, me dice. Pero sinceramente mi voto sería nulo o blanco, mi pregunta es...
Mi pregunta, ¿en qué afectaría la indecisión en nuestro país? Bueno, la indecisión, yo diría, se lo voy a preguntar, a, si te parece, a mi querida amiga Wendy, y veremos a ver lo que es. Ya pronto te doy la respuesta, ¿ok? Perdona que no lo hemos hecho antes. Andrea Navarro, hola, ¿qué tal? Glinda, tú, hermosa. Muchas gracias, Begoña, por tu interés y disciplina. Claro que sí, esto es cómo se consiguen las cosas, disciplina, ¿eh? Y Alba Leticia, artist loca. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos en vivo a través de www.ser.com.py/radio de la radio de Paraguay para todo el mundo y a través de mis redes sociales Begoña Sevilla, Begoña Sevilla TV. Para Latinoamérica y TV para España, para que me entendáis. Muchas gracias, elecciones en Ecuador, os dejo aquí el video, vamos a cortar en apenas unos segundos. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en 2 semanas, en la semana que viene especial desde Nueva York. Estaremos haciendo una serie de conexiones, ¿ok? ¡Feliz San Valentín! Yo tenía algo por aquí, lo perdí. Ah, mira, aquí está. ¡Feliz San Valentín! ¡Chao, guys! All right, guys. Bye-bye. Take care.